Hola comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Comadres, no puedo creer que le vamos a hacer una fiesta sorpresa a mi mamá. Estoy súper emocionada. Va a ser su primera fiesta así grande. I'm just happy for her. Ahora va a ser preparando para la fiesta. Tenemos que ir a ver nuestros outfits porque la fiesta es like a theme. Es blanco y silver, so we all have to wear like white. We're silver, so we were gonna go to mom y ganar todos los outfits para todos. Por fin nos estamos sintiendo mejor, comadres, cuando regresamos de nuestras vacaciones. After we came back from Great Wolf Lodge, llegamos enfermos. No sé si es porque estábamos en la agua y salíamos y el hotel estaba como frío, como nos mormamos mucho, pero por fin ya nos sentimos mejor. Pero duramos como unos 4 o 5 días enfermos. Rogelio ahorita estaba poniendo todas las car seats en el carro porque Yulisa va a ir con nosotros y los niños. So we had to put all the car seats. There's like 4 car seats en total. Llenamos todo el carro. Pero we're excited to go shopping. Quiero como un romper, like a white or a silver romper. And that's it. I have heels at home. Any foundation as well, porque I don't have any more foundation. I ran out of it. But let me show you guys my outfit. This is my OOTD. I got it on Amazon. My little mini tote. So cute. El comadre, si oyen esto, es que tenemos una chiva, recién nacida chivita. El vecino se la regaló a Catalina. Look at her, she's so cute. Sí, también ponla dentro del carro. ¿Es todo? Ya, ya es todo. La maleta de Yulisa, ahí está la pañalera. El chivito también quiere ir al mall de compras. ¡Oh, oh, Titi! También tengo que ir a regresar unos zapatos que compré. Ya estamos todos en el carro. Ya casi tengo todo listo. De hecho, ahora es martes, ¿verdad? La fiesta es el sábado. Y ya casi tengo todo, nomás ahorita estoy tratando de agarrar el DJ. I've been trying to message all the DJs que he visto en Facebook Market, but they're all like ocupados, or some just feel like kind of sketchy, so I'm like, I don't know if I should get them. But right now, ahorita ya estoy hablando con uno, no, me está mandando fotos y I'm talking to a DJ right now on Facebook Market. Hopefully, ya me dice que sí, porque it's gonna be the last thing que necesito para la fiesta. ¿Cuántas horas? No sé cuántas horas agarrar. Más bien, como 4 horas. Ay, no, comadres. Venimos bien así. Israel no paró de llorar todo el camino. Duramos como una hora para llegar aquí. Lloró y no paró. Y ahorita anda bien contento ya que nos bajamos del car seat. ¿Sí crees que aquí hay tiendas para New Balance? ¿Dónde puedo regresar los zapatos? Siempre se duermen el segundo que llegamos. No duermen todo el camino hasta que lleguemos. Ya, se duermen. ¿Y qué creen, comadres? Pobrecito. Emanuel se mareó en el carro y se vomitó. Nos pasó de todo este camino al mall. Bien, bien paseadas. Bien atarantadas. Bien vomitadas. No da falta que me haga popó, ¿ves? No digas, porque ahorita con la suerte que nos caga un perro también. La Yuli, pobrecita, está llena de vomitadas. Lo trató de cachar y yo, Yuli, es que no quiero manchar el carro. Trató de cacharlo y se lo echó en el suelo. ¿Me chimentó? Se vomitó, Panuel. Enséñale tu pantalón. Deja tu pantalón. Pobre de la Yuli. Vamos a entrar a este boutique para ver si hallamos algo. Vamos a ver qué vamos a hallar. ¿Qué te vas a poner, Yuli? No sé. Mira, este vestido está bonito. Muy sexy. Mira. Wow. La Cata. Los más grandes quieren estar en brazo. Cata. Ah, mírala.
Ey, ¿por qué estás en brazos? Mira, los bebés. No. Yo y Julie le vamos a dar los mismos a los bebés. Nomás diferentes tallas, miren. Van a ser gemelos. A Cata le voy a agarrar este vestido blanco. Y ahí está el vestido. ¡No, estoy acá! Uno, dos, tres. Cata, cuidado. ¿Sí encontraste? Te tengo y brote, es como madre esta touch. Porque quieren estar abrazados los dos. Queremos que Yuli se sienta que anda en México, miren. Recordando el pasado. Venimos aquí a Chamoy Express. Yo agarré unos tostis kitter. Se mira bien rico. ¿Cuál es la foto? Mira, esa foto que está ahí. Tosti esquite, looks bomb. Todos nos miran con todo el, si quieren, dicen, todos son hermanos. Y no, no, son primos. Ay, papá. No sé qué le echó la señora a este, pero tiene como chile de árbol. Está tan rico. El Emmanuel dijo que esto sí es vida. Yo, esto sí es vida, I'm like. Comares, por fin llegamos a la casa. Oh my goodness, tardamos todo el día en el mall. ¿Y qué creen? No hay nada. Yo y Yuli no hallamos nada, pero sí hallamos todo para los niños. Pero no hallamos un outfit para nosotros. Vamos a tener que ir otra vez. ¡Ay, qué tristeza! Pero solas esta vez. Duramos tanto, recorrimos todo el mall y nada se nos pegó. Nada nos gustó, nada, nada. Es que the dress code es todo blanco o plateado. Y ahorita hay muchos como floribundos y muchos colores. No hay como todo blanco. So I couldn't find anything. ¿Te gustó el mall? Sí. ¿Y por qué no hallaste nada? No sé. Duramos un montón. Y ahí, no me quiero ir todavía. Pero ya duramos como 10 horas en el mall. Y ya estamos así. ¿Por qué lloras tú? Estábamos así con los chiquillos. Pero ¿qué tal los tostitos? De los tostitos, que no falten los tostitos. Mira, te voy a enseñar lo que compré. Así les enseñé los outfits a Catalina y Isael. Fuimos a Carter's. A Catalina le agarré este vestidito a 24 meses. Ojalá que le queda. Con este little cardigan. So cute, de todo blanco. A Isael le agarré esta camiseta button up. 12 months. Y este pantalón with these, ¿cómo se llaman estos? Esta le agarré a Manuel, pero es talla 5, no había más chica. A ver si le queda. Creo que sí le queda. ¿Se le ve? ¿Sí? Pues era la más chica. Y este pantalón. Este es 4. Emmanuel está bien flaco. ¿Qué talla usa él? Emmanuel 3. Y a veces que le queda grande. Y este es para Carlitos. ¿Se van a hacer matching? A Carlitos no le agarré pantalón porque él ya tiene uno igual. Yo, ve. Se tienen que tomar fotos. Sí. Están bien bonitos. ¿Sí los he vestido como tres? Sí, a mí siempre me gustaba vestirlos iguales. Como gemelos. Y a Carlitos antes no le gustaba y ya después ya no relegaba. Es a Carlitos. No, está bonito. Sí. Emmanuel ya tiene unos iguales así. A ver si le quedan y a ver qué me dice. Eso fue todo. ¿Y tu outfit? Nosotros. No encontramos. ¿Pero qué quieres buscar? ¿Como pantalón y camisa? Es que no sé. Depende, ya como ya mirando la ropa. Ya mirando la ropa. Apenas, porque yo iba así como de con un pantalón y alguna blusa, pero no sé. Ya como viendo. Porque tenemos que ir. Viendo que me guste, a lo mejor.
Comares, ¿y qué creen? La Yuli va a ser pastel de la fiesta. Va a ser la madrina del pastel. So, vamos a ir a Walmart, creo que mañana, pasado mañana, y ustedes van a verla hacer el pastel. Ya he hecho uno. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dos pisos? Ajá, de dos pisos. ¿Lo has hecho de dos pisos antes? Sí. En la pastelería sí hacíamos. De dos, de tres. Pero ya tengo mucho cuando. Ya está bonito. Después vamos a hacer uno de tres leches. ¡Qué bonito! Yo miré uno y de lo guardé, Paola. Ajá. Pero no tiene todas, nomás tiene. Tenemos que encontrar las como. Bolas esas. Uh-huh. Se hace rosita con blanco y. Para algo así, puede ser. Ajá. Voy a comprar estos disco balls en Amazon para los pastel. I'm looking at Kickstarter kits. Que viene con todas las piezas para hacer pasteles. O este viene con 700 piezas. Y sé que se mira de diferentes. Yo creo que lo que más viene son como lo que va en la bolsa, diferentes. Ahí está como para hacer las figuritas. Buenos días, comadres. Es el siguiente día. Ya nos venimos para afuera. Ay, 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 ay. Estamos aquí con el chivito, mire. Nos sigue para donde quiera. Está arriba de mí. Ahorita Rogelio está cortando todos los árboles para preparar la casa para el sábado. Mira. Hola, mamá. ¿Está más fácil con esa máquina? Comares, ya es viernes, un día antes de la fiesta y ya andamos aquí, miren, con la pastelera de Sinaloa. Ahorita fuimos a la tienda, agarramos todos estos ingredientes y en Amazon, comares, cosas que les dije que iba a agarrar un paquete, vino con todas esas cositas. ¿Eso lo metes en el horno? Uh-huh. Sí. ¿Vas a hacer tres piezas? Voy a hacerlo, a ver cómo se mira. Si no va a quedar de dos, si no hacemos. Okay. Miren, estos son los ingredientes. ¿Vale? Estos son los ingredientes de Philadelphia. Vas a hacer la crema con esto, ¿verdad? Uh-huh. La batidora. So, agarré este paquete de decorating kit. Vino con 600 piezas. Vino con todas estas piezas. Aquí es la mantequilla, el azúcar y la vainilla, por eso sería como un café. Ahorita vamos a echarle la harina y el polvo para hornear. ¿Por qué? Para otro igual que este. ¿Otro igual? Para que esté más alto. Ya tenemos el horno. Como les dije, comadres, que ahora es viernes y mañana es la fiesta. Andamos en chinga limpiando la casa, organizando todo, alistando todo. Ahorita estoy limpiando los baños, voy a organizar todos los cajones y también voy a lavar todas las tinas. Los toilets, para que quede todo listo. Este es el baño que la visita va a usar, todos los de la fiesta van a usar este baño. So, es el baño que tiene que estar más limpio, es este. Thank you.
Ya son las 11 de la noche. Ni se ve. Todavía andamos aquí limpiando. Pero miren, la casa se ve bien bonita ya. Nada más aquí. Ya está haciendo los pasteles. Y ahí. Ahorita voy a limpiar el piso. Ya todo está limpio. Yo ya no tengo batería. Ya son las 12 de la mañana. Buenos días. Ahora es la fiesta. Y no hemos dormido. Y la Yuli anda con todo, miren. Le digo que si tiene nervios, dice que no. Mañana, más al rato voy a ver. Si no me sale, voy a ir a la... ¿Cómo se llama? Donde hay pasteles. A comprar ya hecho. La primera hora ya. ¿Neta, Yuli, harías eso? No, es cierto. De uno ya preparado. Uh-huh. De la Walmart. Ándale. Tanto pastel, es que... Tanto hornear. Deberíamos tener... Buenos días, comadres. Ahora es la fiesta. Les voy, nomás les quiero enseñar el pastel porque voy a empezar el otro video el día de la fiesta vlog. Pero les quiero enseñar cómo quedó el pastel para no dejarlas a medias. Comadre, ahorita me dijo Rogelio que se levantó a las 6 de la mañana porque la Catalina quería agua. ¿Qué dijiste, Rogelio? Que la Catalina quería agua, vine y aquí estaba la iglesia toda haciendo el pastel. Estaba medio dormida. Ay, pobrecita. Se quedó despierta hasta las 6 de la mañana a terminar el pastel. Oh my god. Les voy a enseñar el pastel. Creo que nomás le falta como poner la decoración. Oh my god, it's so cute. Nomás le puso el betún. Falta la decoración. Como les ya sé que quieren ver la fiesta, pero las voy a dejar aquí y vamos a empezar el nuevo vlog. Bye.